Thomas Wolsey nació alrededor del año 1473. Fue hijo de Robert Wolsey y su esposa Joan Dowdy. Ninguno de los dos tenía origen noble y de hecho no está muy claro qué oficio tenía Robert Wolsey. Más bien todo parece indicar que alguno de los dos tuvo acceso a algún tipo de herencia que les permitió tener una vida acomodada. Con el paso de los años, Thomas Wolsey estudió teología en el Magdalen College de Oxford y el 10 de marzo del año 1498 fue ordenado sacerdote. En el año 1502 se convirtió en capellán de Henry de Anne, el entonces arzobispo de Canterbury. Él murió al año siguiente y en ese momento Thomas Wolsey quedó al servicio de un hombre noble llamado Sir Richard Nanfan. Fue precisamente este hombre quien impulsó la carrera política de Thomas Wolsey y además lo nombró albacea de su patrimonio. Como resultado, después de la muerte de Nanfan en el año 1507, Thomas Wolsey logró entrar al servicio del monarca de Inglaterra, Enrique VII. Él era el primer rey de la casa Tudor y había introducido medidas muy polémicas a su corte, porque el rey Enrique quería frenar el poder de la nobleza, así que comenzó a entregar cargos muy importantes a personas que no tenían origen noble ni ningún tipo de conexión con alguna dinastía real. Es precisamente por eso que a Thomas Wolsey se le entrega el cargo de capellán real. Rápidamente él mostró su capacidad administrativa que, combinada con su ambición, lo llevó a volverse uno de los hombres más destacados de la corte. Sin embargo, el rey Enrique VII murió en abril del año 1509, dejándole la corona a su hijo Enrique VIII. Este nuevo rey tenía ideas políticas muy distintas y por eso despidió a muchos de los hombres que habían sido parte crucial del reinado de su padre. Sin embargo, Thomas Wolsey, por alguna razón, se ganó la simpatía del nuevo rey, quien además le entregó un asiento en el consejo privado. De esa manera, Thomas Wolsey obtuvo la oportunidad para establecer una relación personal con el rey. En ese mismo año, Thomas Wolsey inició una relación con una mujer de origen noble llamada Joan Leirc. La pareja pronto estableció una relación de concubinato y Joan se fue a vivir junto a Wolsey en el palacio de Bridewell. Juntos tuvieron dos hijos reconocidos pero considerados ilegítimos. El primero fue Thomas Winter, nacido en el año 1510 y quien llegó a ser decano de Wells. Después fue Dorothy Clarencey, nacida en el año 1512, quien se convirtió en monja. La relación inicialmente no fue condenada, de hecho fue un secreto a voces, y es que en ese momento muchos miembros de la iglesia tenían este tipo de arreglos a pesar de sus votos de castidad. Así que no fue una sorpresa ni tampoco representó un escándalo. De hecho, Thomas Wolsey continuó con su carrera política y durante los primeros años del reinado de Enrique VIII fue uno de esos pocos nobles a los que el rey confió los asuntos de estado. Ser uno de los hombres de confianza del rey era una muy buena posición, aunque era muy difícil de mantener. Por eso Thomas Wolsey solía cambiar de opinión constantemente para complacer al rey. Por ejemplo, en el año 1511, a pesar de estar en contra de la guerra, expresó su apoyo a la idea que tuvo el rey Enrique para invadir Francia. Thomas Wolsey incluso pronunció discursos persuasivos ante el consejo privado a favor de la guerra. Todo esto con tal de agradarle al rey Enrique VIII, lo cual aparentemente funcionó porque otros nobles que rechazaron la idea y se mantuvieron firmes en su decisión fueron enviados a cargos de menor importancia. Como resultado, Enrique VIII y Thomas Wolsey formaron un vínculo muy estrecho que mejoró después de que la expedición contra los franceses que se llevó a cabo en el año 1513 resultó ser todo un éxito. Como resultado, al año siguiente, Thomas Wolsey fue nombrado obispo de Lincoln y arzobispo de York. Se convirtió de esa manera en uno de los hombres más importantes de Inglaterra. Además, el Papa León X lo nombró cardenal en el año 1515. Ese mismo año, el rey Enrique lo nombró Lord Canciller de Inglaterra. En ese punto, Thomas Wolsey ya era una figura clave en el gobierno inglés que aconsejaba
apoyaba al monarca incluso en conflictos internacionales. Sin embargo, se convirtió en una figura internacional gracias a su participación en el Tratado de Paz que celebraron Francia e Inglaterra en el año 1514. Pero las alianzas eran muy cambiantes y Wolsey después pensó que era mejor hacer una alianza con España y el Sacro Imperio Romano Germánico para que los países se unieran contra Francia. Esto al final no se materializó porque en el año 1516 falleció Fernando II de Aragón. Él era el suegro de Enrique VIII y hasta entonces había sido uno de los aliados más constantes de Inglaterra. Sin embargo, a su muerte fue sucedido por Carlos I de España, quien tenía sus propias alianzas y por lo tanto dejó de ser el aliado constante de Inglaterra. En el año 1518, Thomas Wolsey fue nombrado legado papal en Inglaterra. Ese mismo año, obedeciendo al deseo de paz del Papa, Thomas organizó el Tratado de Londres, un evento conocido como el Campo de la Tela de Oro. Este tratado mostró a Thomas Wolsey como uno de los hombres más influyentes de Inglaterra. Él fue el árbitro que logró organizar la cumbre de paz masiva entre varias naciones, además de que organizó meticulosamente el esperado encuentro entre Francisco I y Enrique VIII. En dicho encuentro, Inglaterra se consolidó como una nación importante que realizó extravagantes celebraciones para mostrar su poderío. Al final, Inglaterra se alió con España, aparentemente porque Thomas Wolsey consideró que era la mejor opción para el comercio de telas inglés y así se lo sugirió a Enrique VIII, quien siguió su consejo. Sin embargo, las alianzas eran cambiantes y el tratado se rompió un año después, lo cual no disminuyó la influencia de Thomas Wolsey, quien además ya se había posicionado dentro de la corte, no nada más como un hombre muy importante, sino también como uno muy odiado. Esto debido a las polémicas acciones que realizó Thomas Wolsey durante toda su carrera en la corte. Primero, él apoyó de forma sutil los movimientos que surgían para destruir la influencia de los nobles más importantes del país, como Edward Stafford, tercer duque de Buckingham, cuya caída y ejecución en el año 1521 fue en parte gracias a Thomas Wolsey. Además, él apoyó otras acusaciones de adulterio que surgieron entre los nobles de la época. Wolsey también creó impuestos que afectaron a la nobleza y apoyó la confiscación de muchos de sus bienes a favor de la corona. Él participaba en cada decisión, como la aprobación de uniones matrimoniales, la selección de los secretarios, y se involucró en las polémicas cuestiones de herencias, en las cuales siempre actuaba a favor propio o del rey Enrique. Fueron todas estas acciones y su influencia lo que le ganaron muchos enemigos muy importantes. Thomas Wolsey logró vencerlos gracias a que tenía la protección del rey Enrique VIII, sin embargo, él no quiso correr el riesgo y, evitando cualquier tipo de ataque en su contra, tuvo que terminar la relación que había sostenido durante 10 años con Joan. Esto fue en el año 1522 y en ese momento le arregló un matrimonio conveniente y entregó los hijos que había tenido con ella a familias prominentes para que fueran educados. Pero no todo en la carrera de Thomas Wolsey fueron polémicas. Él también destacó por ser un gran benefactor de las artes, las humanidades y la educación. Realizó renovaciones muy importantes a muchos palacios ingleses que él mismo supervisó. Entre los años 1522 y 1525, Inglaterra, con una contribución pequeña, ayudó al rey Carlos I de España a derrotar a los franceses. El ejército de Carlos logró capturar a Francisco I, rey de Francia, y en ese momento Enrique VIII pensó en apoderarse de la corona francesa. Sin embargo, el parlamento se negó a subir los impuestos. Esto llevó a Thomas Wolsey a idear la beca amistosa para recaudar dinero. La medida fue muy impopular, ganándole todavía más enemigos de los que ya tenía. Al final, Inglaterra abandonó cualquier plan, básicamente porque en el año 1525, Carlos I abandonó a Inglaterra como aliado. De esta forma, Thomas Wolsey comenzó a negociar con Francia y se firmó el Tratado de los More, el cual no resultó en nada bueno porque al final las cosas se voltearon para Inglaterra y en el año 1529 Francia se había reconciliado con España, aislando así a Inglaterra de este tratado. Al mismo tiempo, Francia mantuvo su unión con Escocia, provocando que hubieran muchas hostilidades en la frontera entre Escocia e Inglaterra. Esto fue percibido
recibido como un gran fracaso por parte de Thomas Wolsey, quien en ese punto ya no tenía la protección absoluta del rey Enrique. Esto fue debido a que alrededor del año 1526, Enrique se había encaprichado con una noble inglesa llamada Ana Bolena. Ella era una de las damas de su esposa, la reina Catalina de Aragón, quien era nada menos que la tía del rey Carlos I de España, el también emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El matrimonio de más de 20 años entre los reyes de Inglaterra no había producido herederos masculinos que sobrevivieran a la infancia. Únicamente tenían una hija llamada María Tudor. Esto provocó inseguridad en el país porque se temía que a la muerte del rey Enrique VIII se iniciara una nueva guerra de sucesión por la corona, especialmente porque hasta ese momento ninguna mujer había logrado reinar exitosamente sobre Inglaterra. Además, el propio rey Enrique temía que al morir su dinastía llegara a su fin, así que estaba desesperado por procrear un hijo varón. Él en ese punto tenía un hijo ilegítimo de nombre Henry Fitzroy, quien provocó que el rey estuviera seguro de que él sí podía producir hijos varones sanos y más bien creyera que el problema era de su esposa o que su matrimonio estaba maldecido por Dios. Esto porque su esposa, Catalina de Aragón, había estado casada en primer lugar con el hermano mayor de Enrique, Arturo de Gales. El matrimonio había durado apenas unos meses y Arturo falleció víctima de una enfermedad. A su muerte se inició todo un conflicto porque Inglaterra no quería devolver parte de la dote de Catalina y España, por su parte, o más bien en ese momento eran Aragón y Castilla, tampoco quería pagar toda la dote, así que al final se llegó al acuerdo de que Catalina se iba a casar con el hermano menor de Arturo, es decir, Enrique, pero para estar bien en términos eclesiásticos, Catalina declaró ante Roma que su matrimonio no había sido consumado. De hecho, ella siempre aseguró que nunca había consumado el matrimonio con Arturo porque él estaba muy enfermo y con esta declaración el Papa emitió un permiso para que Catalina y Enrique se pudieran casar de forma legítima. El matrimonio se llevó a cabo, pasaron 20 años y en este punto la verdad es que no es muy claro si Enrique realmente creía que había una maldición por parte de Dios, si pensaba que Catalina había mentido o si simplemente estaba buscando un pretexto para poder separarse de ella legalmente y casarse con Ana Bolena, quien era por lo menos 10 años menor que él y muy posiblemente le estaba convencido de que ella sí podría darle el heredero varón que él tanto quería. Fue en estas circunstancias que el rey le ordenó a Thomas Wolsey que iniciara el proceso en el año 1527 para buscar que el matrimonio entre Catalina de Aragón y el rey Enrique VIII fuera anulado. Desgraciadamente para Thomas Wolsey se encontró con una gran oposición, primero porque Catalina mantuvo su postura y nunca cambió su declaración, ella siempre aseguró que su primer matrimonio no se había consumado. Además, Catalina, como les decía, era la tía del rey español Carlos I, quien era uno de los monarcas más importantes del momento y tenía bajo su control al Papa. Como resultado, la solicitud para que se anulara el matrimonio se convirtió en una cosa más que complicada. Primero, el Papa Clemente VII no quería quedar mal ni con Carlos I de España ni con Enrique VIII, así que comenzó a retrasar su decisión el mayor tiempo posible, lo cual enfureció muchísimo a Enrique VIII, quien además de estar cansado por las demoras, también comenzó a dudar de la lealtad de Thomas Wolsey, pues no estaba seguro de si estaba actuando a favor de la corona o del Papa. Thomas Wolsey sí estaba intentando conseguir la anulación, de hecho se la pidió al Papa Clemente por lo menos en 3 ocasiones, utilizando tácticas diferentes. La primera vez alegó que como Catalina sí había dormido con su primer esposo y mentido al respecto, esto desafiaba lo plasmado en las Santas Escrituras y por lo tanto el matrimonio con Enrique VIII debía ser anulado. El problema con esta estrategia es que no había forma de probar que Catalina sí había dormido con su primer esposo. Sí, se presentaron algunos testigos, pero realmente no había una prueba definitiva porque Catalina presentó sus propios testigos y encima ella jamás cambió su versión, mantuvo lo que dijo en primer lugar hasta el final. Así que Thomas Wolsey tuvo que utilizar su segunda estrategia y para ello quiso usar motivos técnicos. Él alegó que el permiso que se había otorgado para el matrimonio estaba mal redactado y por lo tanto no era válido, así que el matrimonio tampoco era válido. Sin embargo, para su mala fortuna, poco después encontró una versión redactada perfectamente bien en España, así que este recurso tampoco le funcionó. Su tercer y último intento fue pedirle al Papa Clemente VII que dejara la decisión final a Inglaterra, afirmándole que en Inglaterra
Inglaterra tenían todo lo necesario para poder armar un juicio y que iban a ser imparciales, iban a ser justos, pero el Papa Clemente no es que no le creyera, sino que prefirió no meterse en problemas, así que no se negó, pero tampoco aceptó, y al final las cosas se demoraron tanto que el caso terminó siendo suspendido oficialmente en julio del año 1529. Esto fue el inicio del fin para Thomas Wolsey, quien en ese punto ya había perdido la protección del rey, y además se cree que Ana Bolena estaba convencida de que Thomas Wolsey había retrasado los procedimientos a propósito, así que se unió a los enemigos de Thomas Wolsey para provocar su caída en el año 1529. En ese momento, Thomas Wolsey fue despojado de sus propiedades y de su oficina principal, únicamente conservó el título de arzobispo de York, por lo que tuvo que abandonar Londres para partir hacia ese territorio. Sin embargo, lo peor no había pasado, porque poco tiempo después, los nobles le aseguraron a Enrique VIII que Thomas Wolsey tenía un acuerdo secreto con los franceses. Esto lo enfureció y a finales de ese año fue formalmente acusado de alta traición. Para ello se ordenó su traslado a Londres, donde iba a ser juzgado y muy posiblemente ejecutado. Sin embargo, en el trayecto Thomas Wolsey cayó enfermo y murió el 29 de septiembre del año 1530 a los 57 años. Y pues ese es el resumen de la biografía de Thomas Wolsey, quien es mejor conocido como el otro rey, porque así es como se le percibió en ese momento. De alguna forma él fue el poder detrás del trono, era la persona que elegía la mejor alianza para Inglaterra, quien decía qué se tenía que hacer en el aspecto económico, religioso, en todos los aspectos del gobierno él estuvo muy muy involucrado, y realmente es muy curioso porque lo que a él le abre la puerta para poder alcanzar todo ese poder es precisamente que él no tenía un origen noble, porque como les comentaba, Enrique VII cuidó mucho ese aspecto y no quería darle más poder a la nobleza. Entonces eso es lo que a Thomas Wolsey le permitió haber entrado primero a la corte, y ya a partir de ahí, bueno, él sí tuvo un talento administrativo y también supo manejarse de una forma muy inteligente en una corte que era muy traicionera, como la corte de Enrique VIII, en donde si realmente dabas un paso en falso, pues te ejecutaban y se quedaban con tus cosas. O sea, realmente era muy fácil que perdieras el favor. Entonces él lo mantuvo durante muchos años, sí era una persona muy muy hábil, y bueno, él es un personaje que aparece en las series de Enrique VIII, por ejemplo en los Tudor, ahí lo vemos con una historia bastante completa, y aunque lo puedes odiar en momentos, pues al final no puedes dudar de la capacidad que él tiene para manipular a Enrique VIII. También aparece en la serie de La Princesa Española, en donde pues es básicamente el enemigo de Catalina de Aragón, aunque en esa serie muchas de las cosas que Catalina hace a través de la manipulación o que sugiere, pues en realidad fueron cosas que históricamente hablando hizo Thomas Wolsey, pero al final pues sí, ahí nos presentan esa relación de rivalidad que, aunque tal vez en la historia no está marcada de forma tan explícita, pues era una realidad. O sea, había todo tipo de rivalidades en la corte porque a todo mundo le convenía tener el favor de Enrique. Entonces si sabías que había alguien que lo tenía mejor que tú, pues tratabas de destruirlo, o si alguien te estaba tratando a ti de eliminar, pues entonces tú reaccionabas primero. O sea, sí, era una cuestión pues muy muy complicada estar en esa corte, y la verdad es que lo que hace Thomas Wolsey tampoco es algo raro. Había muchas personas que utilizaban los cargos eclesiásticos precisamente para alcanzar un punto o un puesto de poder, porque no es que fuera la forma más fácil, porque había mucha competencia, pero si de alguna forma no nacías noble o no tenías conexiones, pues sí, ese era el camino que muchas personas usaban, y es lo que de alguna forma también le abre la puerta a Thomas Wolsey, porque como les digo, él no tenía ningún tipo de conexión, entonces pues al final le resulta. Y más allá de que lo catalogues como bueno o como malo, yo creo que es muy interesante ver cómo él logra hacer todo lo que hizo y cómo se convierte en esta figura tan importante, y pues al final termina como muchos otros nobles perdiendo todo lo que consiguió, porque pues al final eso iba a pasar, ¿no? Y es un círculo que se repitió muchas veces en la corte de Enrique VIII. Entonces pues digo, la propia Ana Bolena tuvo su buen momento, después lo pierde, y así pasó muchas veces. Entonces pues eso es todo de mi parte, chicas, yo espero que les haya gustado el video y muchas gracias.